Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy me vine a un lugar que acabo de abrir hace 3 días exactamente. Estoy en el centro comercial de Pantla Centura. Se ve increíble desde aquí de donde estoy, nada más que como pueden ver hay muchísima gente. Hoy es domingo, yo me imagino que entre semana va a estar más tranquilo, pero bueno, sin tanta palabrería, vamos a entrar y ver qué tal está esto. ¡A por ello! Y bueno, empezamos con lo más importante de todo, que son los precios. Ahí los tienen. Algo que me gustó muchísimo de este lugar es que mientras haces fila, puedes ir viendo cuál es la talla que necesitas de tus calcetines antiderrapantes. Algo que me gustó todavía mucho más es que no es forzoso que compres ahí los que ellos venden. Si ya tienes unos, como por ejemplo yo aquí ya tenía los de Extreme Park, los puedes usar. Te dan tu pulsera de acceso y te colocan un sticker que dice el día en el que estás ingresando y el horario que pagaste. Así de entrada, el lugar se ve muy bonito, con temática espacial. Ahí como que planetas volando en el cielo. Tenían ahí unos futbolitos que nadie les hacía caso. Estaban las mesas que son para comer. Y bueno, tenían ahí la zona de bebés. Una zona especial para los chiquitines que no se pueden alborotar tanto como los grandes. También ellos están incluidos en el paquete. Este es el área más grande de todo en Flalandia. Este parque que presume ser el más grande de Latinoamérica. Aquí hay como que mucho de todo. Y chamacos por doquier. Bueno, la cosa se pone bárbara ahí adentro. Aquí yo les estoy poniendo así como que a grandes rasgos todo lo que hay allí, así de rápido. Poco a poco lo vamos a ir desmenuzando, pero bueno, esta es una idea de lo que es el parque en sí. Se mezclan, no hay como que áreas específicas, como que niños aquí, adultos allá. No, aquí es un revoltijo de todos contra todos, y en cada parte del lugar hay alguna actividad diferente por hacer. Es muy seguro. Los muros están como forrados de como colchón. No es precisamente inflable, es un colchón. Está muy resistente. Tiene varios circuitos allá adentro. De diferentes, digamos, dificultades. Pensado en niños y en adultos. Y bueno, aquí vamos a empezar ahora sí a desmenuzar poco a poco lo que es Inflalandia. Aquí les presento lo que son los precios de lo que venden ahí. Obviamente comida como tal no es, son snacks y dulcecitos. Creo que el precio es justo, bueno, considerando las porciones son pequeñas, pero pues tampoco es que te estén cobrando mucho. A mi parecer, los dulces siento que sí están un poquito caros, pero bueno, yo iba a comprar para comer allí. Pero sorpresa que me llevo que muchas mesas estaban con cosas, no había gente ni comida, solo habían cosas. Yo me quejé y afortunadamente pues sí lo solucionaron, empezaron a liberar las mesas, pero bueno, ya no comí allí. Tiene dos circuitos que se dice que son extremos, este es uno. Los dos llevan su subidita, esta es de una resbaladilla, la subida aquí sí cuesta un poco de trabajo. Para llegar a la cima, ya estando arriba, ya como que titubea uno. Pero la verdad está bien divertida la resbaladilla. A mí me gustó muchísimo esa. Yo me subí varias veces de lo bueno que estaba. Aquí la fila avanza un poquito más rápido. Y te da tiempo de hacerle la payasada y grabarte y tomarte fotos. Hasta eso son muy accesibles los chavos de allí. La segunda parte del circuito también hay que subir. Pero pues realmente no está tan complicada la subida ahí, se hace sola realmente. El verdadero reto aquí en esta parte extrema del circuito es poner a prueba tu valentía. Hay dos saltos, uno alto y uno más alto. Desde ahí no se alcanza a percibir bien, más bien desde abajo no se alcanza a percibir bien. Pero ya estando arriba la verdad es que como que sí te da un poquito de nervio. Yo que soy medio valiente según, ahí me costó, pero al final de cuentas me aventé mal, pero lo hice. Ahora vamos con las atracciones que están adentro de la parte más grande que es Inflalandia.
este cohetecito para escalar. Yo creo que está padre como para los niñitos, más que nada, que se sienten extremos, porque pues uno como adulto lo sube, aunque tiene su chiste, déjenme decirles, se ve fácil, no está tan fácil la subida. Ahí yo me emocioné, ya me quería ir hasta el techo, me agarré de la viga. No les recomiendo agarrarse de ahí, está lleno de polvo. No se ensucien sus manos, nada más en la punta del cohete, hasta ahí llega. Ya para bajar como que me dieron ganas de aventarme un brinco, pero a la vez dudé de la estabilidad del inflable y dije, ¿qué tal si me llevo un cristiano por ahí? Entonces pues ya mejor lo bajé poco a poquito y al final me aventé un ligero brinco. Otra parte muy interesante es esta prueba de altura. Yo lo he visto muchas veces en la tele y aquí pues todos los que tenemos las ganas de hacer eso, ya lo podemos hacer. Cortesía de Inflalandia, terminas con una pequeña resbaladilla. Obviamente hay 3 niveles de dificultad. Yo como soy muy osado y sabía que podía, me aventé de la más alta. Está chida también. Tienen esta prueba de, pues como de equilibrio, diría yo. Vi a unos niños que lo hacían muy fácil, otros no tanto. Yo no me quise arriesgar, me fui a la segura. Pero mi parte favorita fue esta. Aquí es como una bola que infla. Ahí estaban los niños uniendo fuerzas para no ser derribados por mí, que estaba yo brincando ahí para tirarlos. Y sí los pude derrotar ahí en esa cosa. Hubo una como... Esto me gustó mucho porque como que conectó muy bien a los niños con los adultos. Miren, ahí hicimos como un tipo de mini guerra de adultos contra niños. O sea, papás contra los hijos. Y varios hicieron la prueba de tirarlos, pero nomás no se podía tirar. Ahí intentándolo uno tras otro hasta que algún valiente, o sea yo, se me prendió el foco y organicé a todos para hacerlo. Disfruten mi momento de gloria en cámara lenta cuando nos aventamos para no conseguir nada. No tiramos a nadie, pero lo intentamos. Otra parte que también está bien chidita es aquí que hay como unas tipo porterías y unas bolitas ahí para que metas a tu criatura y le des de vuelta. Yo no me podía quedar con las ganas de saber qué se siente meterse a eso y que te giren. Y les dije a mis hijos, ¡órale! Pero no, nomás no pasaba nada. Me tenían de cabeza y no me podía girar. Creo que yo fui mucho peso para ellos. Para la próxima, pues es más fácil que un adulto gire a un niño, porque pues ahí los niños hicieron lo que pudieron, pero ni me mareé ni nada, nada más bien creo que lo sufrí, de que no me daban vueltas mis criaturas. Algo bien padre de esta zona es que si después de un rato te duelen los pies, te cansaste o simplemente no quieres hacer nada, este cuadrito que está aquí es estable, no se mueve en lo absoluto y sigue igual de suavecito que todo lo demás. Y bueno, a grandes rasgos el parque está padre, está muy bueno, lo recomiendo, pero entre semana que no haya tanta gente, porque así como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y una de esas es que por ejemplo huele a sudor allá adentro, hace muchísimo calor, tienen ventiladores enormes, sí, pero no son suficientes, llega el momento en el que es tanta la gente que tienes que hacer fila para entrar. Y bueno, quieres hacer un circuito y no puedes de tanta gente que hay, y ya chocaste con uno y ya te pisaron el callo, está, se satura mucho y no puedes disfrutarlo al 100% y te llenas de sudor porque dejan sudor embarrado allí o saliva, yo qué sé, la gente de las mesas. Bueno, esos son los contras que yo le veo a esto. Fuera de esos inconvenientes, de esos detalles, la verdad es que está padrísimo el lugar. No se me hace caro, siento que está accesible en un costo contra lo que te ofrecen. Ir entre semana que no haya tanta gente sería perfectísimo. Obviamente tienen su tienda para que gastes, tienen unas cosas curiosas, unas que la verdad para mí no lo valen, ¿no? Y siento que no está tan caro hasta eso, ahí por si alguien se lo quiere comprar, bueno ya es cuestión de cada quien, ahí su tienda para que nunca olvides tu visita a Inflalandia. Eso fue prácticamente todo de mi parte, como siempre si tienen alguna duda ahí me la comentan. Si no tienen dudas, de todas formas se suscriben al canal para que yo pueda volverme
rico y famoso y famoso y rico y viral. No, eso ya no tiene nada que ver. Pero bueno, eso fue el video. Ahí ustedes sabrán, ahí ustedes juzgarán si les agrada o no les agrada. Y bueno, amigos, ese fue el video sobre Inflalandia. Espero que les haya gustado. Yo hice lo que pude, pero híjole. Ahorita me voy a bañar porque traigo sudor y babas de todo el mundo que no sé ni quién es. Les quiero comentar nada más que pues en cuanto a los pases, está el pase oro y el pase de tiempo libre. Había muchísima gente y a lo mejor ustedes pueden pensar, híjole, voy a pagar para formarme. Pues no, porque a los que vienen con pase oro, que es que los que compraron una hora, dos horas, les dan acceso de inmediato. Eso me parece justo, porque ni modo que pagues tanto dinero para que te avientes tu hora formado. No, les dan acceso directo a todo. Eso me pareció bastante bueno. Si me faltó comentar algo o tienen una duda que yo no haya aclarado, se suscriben, si no, no es cierto. Si no se suscriben, no les aclaro nada. No es cierto. Me dejan ahí un comentario y con gusto a la brevedad les voy a responder cualquier duda que les surja sobre este lugar. Y si no me la sé, la invento. El chiste es responder. Si vieron este video completo, si les sirvió de algo, me ayudaría mucho que me regalen un like o que se suscriban. No es necesario que activen la campana para que a cada rato les esté YouTube, ¡ay, este cuate subió un video! No, pero ayúdenme a crecer, yo se los voy a agradecer mucho, aunque nunca los vea en mi vida, aunque no sepa quiénes son, me ayudan a crecer. La verdad, yo los necesito. Eso fue todo, espero que les haya gustado y ha servido mi video. Y nos vemos en otra aventura. Thank you.